Hola, Carlos. Vamos a esperar que se nos conecte la gente, André, con nuestra página de Facebook de Noticias Nacionales RD. Vamos a esperar que las personas sigan conectándose. Recuerden enviarnos de dónde nos están viendo, André, y de dónde nos dan sintonía para nosotros saber de dónde están conectados con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Nuestra gente de Instagram ya está aquí. Tenemos a Carlos Nova, a Andy, a Madeline, a La Patria 26. Buenas tardes. Bueno, saludos a nuestra gente de Facebook, Andy, de Noticias Nacionales RD, en su espacio positivo y negativo con André Asensio y Roberto Rivera. Para mí es un placer de nuevo estar con ustedes. Sí, estamos hoy felices y con un programa lleno de información y el país caliente, caliente, bola caliente rodando. Pero antes, vamos a dar las gracias a las personas que permiten que estemos aquí. Bueno, así mismo es, vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, que gracias a la empresa de generadora de electricidad Itabo y Ash Dominicana, André, que siempre están aportando con nosotros, para nosotros, que ustedes estén siempre en sintonía con nosotros y nosotros con ustedes. Asimismo, vamos a agradecer a Julie Electrofácil, donde siempre le digo a André que donde ella compra sus electrodomésticos. ¿Dónde es, André? Dímela a la gente. Ah, ¿qué vas a sacar? ¿Nevera? ¿Una nevera? Ay, no, lo ve, me anda nuestro amigo Agustín que te va a dar oferta. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Quiero, no, tú sabes que él vende Dios, todo muy bien, pero está muy harto. Vamos, tú nomás tienes que ir, que él te da tu precio. ¿Y con cuánto te dijo que lo sacaba? Por lo que tú quieras. Al cash. Ay, no, el rico no compra así. Es que yo soy pobre. Ay, 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 ay. Señores, nada de ti, recordarle siempre que diga que usted lo vio por aquí. Así mismo es. Vamos también a agradecer a la gente que cocina las mejores parrilladas de todo el sur, que son Badén Carnes, con nuestra amiga Cristina Rodríguez. Andy, tiene mucho que no comer. Tenemos que solicitar una bandeja, algo de nuevo a presentar a nuestros seguidores. Amiga Cristina, que la agradezco siempre. También vamos a dar la gracia a la Junta Distrital de Quitasueño, quien está con nosotros también ayudando y aportando, como dice André, que nos aportan y nos ayudan a nosotros a que sigamos hacia adelante. Vamos a saludar a la persona que está en sintonía con nosotros, que es Rosa Rodríguez, dice hola. Hola, Rosa, que te Cristina mejores. Rincón Smith dice desde San Pedro de Macorís. Marcos Mayer dice desde El Cruce. Berenice Serrano dice hola desde la pared de Jaina. Elismel Ruiz con nosotros ahí. Río Jaina, hello. Mónica Pinales desde Nigua. Amiga tuya. Nigua apoyándonos, Rosa Rodríguez, todas esas mujeres, señores, buenas tardes, bendiciones para todas y esperar que la que está enfermita se recupere. Rosa. ¿Está mala ella? Tuyo, no, ¿qué tiene? Ah, bueno, que se mejore, vamos a enviarle las mejores atenciones. Cuéntame, André, ¿qué más qué tenemos en el día de hoy? ¡Juego! Vuelve el toque de queda para el Gran Santo Domingo. ¿Cómo? Así que estaremos trancaditos otra vez por responsabilidad nuestra. Como siempre lo decíamos por aquí, las personas están, Andri, evadiendo lo que es la realidad, lo que se llama tu testigo, todas sus salidas. Entonces la gente no ha captado ese llamado, tampoco las personas, dígase. En nuestra provincia y el Distrito Nacional son de las personas que no se han vacunado, la mayoría. Así que si usted no se vacuna, no vamos a poder regresar a la normalidad. Lo que tengo entendido, André, no sé si tú lo verificaste, que la propuesta que ha dado el presidente Luis Abinader es solamente el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, que sería de 8 de la noche, el toque de queda a 5 de la mañana. Esas fueron las normas, pero veo que las normas están como media suaviza. La gente esperaba, las personas comentan que esperaban algo más estricto. Bueno, él sabe, tendrá que ir porque él es que está gobernando el país, pero nosotros sabemos cuál es la realidad porque estamos dentro de la comunidad y sabemos lo que hay. Pero nada, despertarle a la juventud dominicana y del sur, especialmente que estamos en Punto Rojo, vacunen, se vacunan a los centros de vacunación y vacunen. Así que van a premiar a las personas que tengan la
su concierto? Sí, pero los conciertos que no sea de que Félix Cumbé y esa gente, que sea Ozuna, Brian, qué sé yo quién, Juan Luis Guerra. Pues dije, no, dije que aquí va un concurso, un, ¿cómo es? Creo que va a haber concierto. Aquí este concierto va a estar, dime uno, Chicho Severino. No, no, porque la gente no se va a vacunar. Le gusta, le gustó. Tienen que Anuel, para que los jóvenes se vacunen, Anuel, tienen que darle a Anuel. Ahí tú es. Ahí sí, pero si vienen ni que con estos conciertos, ni que Lolita, la del barrio, ni que esto, nadie, mejor nadie se va a vacunar. No, pero les recomendamos que todos acudan a los centros. Mira, dice, de vacunación. Dice Lismer que quiere que el concierto sea de Romeo. ¿Tú te vacunaste ya? Vamos a saludar a Mónica, como Mónica te dije, está Marisela Pérez, dice desde Nigua, María Nelly Culún Vivar, dice desde Chile, está conectada. Nieves Luis Enrique, dice Dios lo bendiga, y el Ismael dice ya lo vi. Sí, pero que tú lo viste lejos, el Ismael, sin COVID, ahora hay COVID. Ponte en órbita. Mira, pues sí, Andy, entonces las personas están por las redes sociales, esperaban más duro con eso. ¿Tú crees que estuvo conveniente, aunque para la venta del alcohol, todo lo que se llama terraza, de discoteca, a las 5 de la tarde? ¿Verdad? Creo que no es lo mismo, sino que no ponen una restricción dentro de la discoteca, estamos lo mismo. Bueno, lo que queremos es salir de todo eso, así que acudan a los centros de vacunación, nadie quiere sin vacunarse para que hagamos un poco de alcohol y tenemos que acabar con la vida de todos. Vacúnese, pero Abinader le da dinero, mire que se vacune tanto, pero busca la alternativa. Eso di que Romeo, no me vas a hablar. Eso di que Romeo Palismelo. ¿Cómo le llaman? Una funda de compra, es más, mira, no te vayas lejos, un galón de aceite, porque está tan caro, para ayudar al gobierno, un galón de aceite por la tarjeta de vacuna. Igual que el ministro Yubarte, que iba a dar que bonos de comida por el que entregar una pistola. Y va a ver la guagua, compro pistola, compro... No, ya, esto se está acabando. Esto se está acabando. Bueno, Robert, esto está fuerte. Se abrieron algunos centros educativos, especialmente en Santiago, Robert. Uh-huh. Y la ausencia se notó como en un niño, la presencia de los pocos estudiantes que pudieron estar ahí. Pero imagínate, con todo este protocolo y toda esa delicadeza que tiene que haber, y los padres también, y bueno, es libre bendito, pero ¿qué te puedo decir? Está fuerte la situación, porque si en un lado está bajito y en el otro está fuerte, cuando viene a ser mega completo, se pone rojo todo. Ay, ay, ay. ¿Eso fue dónde? En Santiago, ¿no? En Santiago, ¿no? Asistencia. ¿Cómo? ¿Qué pasó en Santiago? Están abriendo las escuelas, Robert, y hubo un mínimo de asistencia. Normal, era normal esperar. Pero había mucha asistencia. Es que la gente, los padres tienen temor de mandar a sus hijos a donde ir a la escuela para que se contagien de COVID-19. Esto sinceramente, creo que también había que tomar algunas, no tan presencial, pero sino por edades, tener otro estilo para poder procesar esa clase, porque hasta la edad de fe no quiere esto. Fuerte, yo me imagino que se va a armar en cualquier momento un concierto realmente con la ADP y el mismo, porque no pueden estar tan en desacuerdo. Vamos a cerrar por un lado porque está muy alto, entonces del otro lado está bajito, vamos a abrir de este lado, entonces cuando suba allí vamos a cerrar allí y vamos a cerrar allí. Hay un desacuerdo. Lo único que no me gusta de este gobierno es como el desacuerdo, ellos no se coordinan, ellos están tú por aquí, yo le por falta allí. Falta coordinación, dice Andrés. Coordinación al gobierno del PP. Vamos a saludar a Meli, que está en sintonía con nosotros. Meli de la Rosa dice, van a tener que ir casa a casa y barrio en barrio, porque la mayoría de la juventud de nuestro país nada se quiere vacunar. Por eso mismo también nosotros estamos exhortando que para tú rellenar o convocar a la juventud, André, hay que tenerle temática, como dígase también de logística, dinero, y también lo mismo como tú dices, ¿para cuál concierto te gustaría ir? Romeo, ¿sabes? Ah, pero ustedes quieren que el gobierno pague un dineral para traer no, a Romeo. No, hombre, Romeo dominicano. Yo no creo que él sea tan loco de calentarse así en su país. Bueno, pero el joven no quiere vacunarse, Andy. Dime, ¿qué tenemos? ¿Qué más? No, tenemos? Pero aquí hay muchos merengueros buenos. Ahí está Eddie Herrera. Si me llama para Eddie Herrera, desde la serie 93 para adelante, todo el mundo va. Nada más va y tú, pero sí. A la sí. Asa, ¿y tú? ¿Quién?
ay, ay, ay. No, está bien, a ti el que te gusta, como venga, que te lleven entonces. No va. Yo tengo la primera, pero no voy. Bueno, Robert, seguimos. Mira, vamos a llamar la atención de la directora de Valsequillo, que nos debe una, que nos debe una entrevista. Mi amiga. Cuidado no. con hablar mal de mi amiga, mucho cuidado. Nos debe una entrevista, yo le escribo, la llamo, ella no coge el teléfono. No se preocupe que ya no va a haber entrevista, me puede coger el teléfono. No se me asuste, no tenga temor, que ya, porque tengo 2 semanas que le escribo y no me contesta desde la vez de la entrevista, está corriendo la mujer. Bueno, estoy muy preocupada, sabes que hoy tuve la Ah, mira, mira, pero antes de dar una pausa a eso, Meli de la Rosa dice desde... Está en sintonía desde Yuli Electro Fácil. Estamos en sintonía. Mira, ya me dio ahorita por allá. Sí, pero dale, dale tu anuncio de nuevo que están en sintonía con nosotros. Dile dónde que tú compras tus electrodomésticos. ¿Dónde más? En Yuli Electro Fácil. Ella me vio ahorita ya bueno, saludando. Así que dígale a Agustín que nosotros estamos ahora mismo en vivo dando su anuncio para que sepa, para que bueno, y que se pueden comunicar con ustedes a los teléfonos 809-957-0808 y están ubicados aquí mismo. Tenemos una en el Olé, para el Olé, y tenemos otra en la carretera Sánchez. Se queda la promoción para ganar. Claro, de nosotros. Personal. Estuvimos por ahí, ayer por allá tirando algunas fotos. Y el señor, y el señor Josué, el técnico, quien grabó allá. Wilcher estaba también por allá, grabó con nosotros todos. Sí, el Ismael que me escribe ahí, por favor. Dígame diciendo, ¿qué más tenemos? Ya yo tu grupo de fans, tú no has saludado a tu grupo de fans en Yuli Electro Fácil. No, ahí yo te pregunto. Jeren ni Dayana. Oh, pues usted tiene. Pero ya me dijeron que le dieron a su amigo Robert. Sí, me hicieron señas, yo dime. ¡Ay, él! Pero ya tú sabes. La fama de pie. Bueno, Robert. Seguimos en decirte que el teteo de los Rosarios, sino de cualquier Rosario, ay, ay, ay. La familia Rosario, la liga del sistema ministerio, la fiscalía pide prisión de la abogada social por la situación de herencia de los Rosarios de 3 trillones de euros, así mismo es, pero es algo que se venía a venir, Andri. Él automáticamente le recibía dinero a todas las familias, a todos los Rosarios, donde le cobraba por el monto que iba a recibir. Y ese señor tiene más de 4 años bregando con eso. Y muchos jaineros que están ahí, que han dado su dinero, esperando. Dice uno, ahí está, vencemos Benito de la Cruz, que hizo, que cogió prestado con ese dinero. Ay, mi Lucía Rosario, perdón. Benito. No me metan problemas. Benito de la Cruz cogió y dije, yo soy Rosario, y estaba dando galletas en la calle, señores. Así que hoy arrestaron a Johnny Portorreal, en la cual lo acusan de estafa a la familia Rosario, pero son miles de miles. El hombre hizo hasta una torre de 3 pisos. Parece que el dinero estaba dejando allá. Los Rosarios, en vez de darle, ay Dios mío, en vez de su herencia a los Rosarios le dieron una herencia al abogado. Así que, así es que vamos a ver qué hace el Ministerio Público contra este abogado. No sé qué va a pasar ahí, pero se dice, Andy, que el dinero está aquí, pero que el dinero nunca ha llegado. Mira, dice aquí, espérate, Meli La Rosa. Como debe de ser, Yuli Electro Fácil está de madre. Yocasta está en sintonía también desde Yuli Electro Fácil y está, dice, ven Elismer a buscar tus muebles. Ahí están. Pero a mí no me llaman. Están. Se calientan, a mí no me llaman. Llamaron a Elismer y no, yo estaba el allí. Mejor servicio lo encuentra en Yuli Electro Fácil. Meli, llámame a mí, Meli, porque yo fui ahorita y tú no me dices nada. Dice, sí, son los marrones. Ah, Elismer está entregada. Ay, ni pedo. El marido va a gastar mucho dinero ahí. Guarde. No te des, está en problemas. ¿Cuál de ellos, Elismele, que te va a comprar los muebles? Sígueme diciendo. Mira, esta mujer está buscando un esposo, no le dañe su cosa así. De todo lo que tiene, ay Dios mío. No, sigue, no. Seguimos, Andy. Vamos a hoy en los Estados Unidos.
vienen solamente los policías de aquí, también los policías de fuera. Los de afuera que también son abusadores, eso. Cualquier cosa que quiera el FBI, ya sabe aquí buscar. Bueno, así mismo, y hubo mucha constelación con eso, que el policía le había puesto la pierna arriba hasta los focó, que tuvo como resultado la muerte de este africano. Sígueme diciendo. Bueno, Robert, a mí no me gusta llegar a este tema, pero yo estoy preocupada porque el domingo es el Día de las Madres. La comunidad acude. Que habla más fuerte, que habla más fuerte, dice Elizabeth. Al cementerio de nuestra comunidad acude. Elizabeth, lo que pasa es que cuando llega la parte de este tema, hay gente que se pone nerviosa porque dicen, ¡ay, va con el cementerio, amiga! Sí, voy con el cementerio. Ayer pasamos imágenes del aguacero y el desorden que hay en esta ciudad. El próximo domingo estaremos allá. No quiero tema. Que tú me pongas tema, dije que no va. No, ahí está Josué, va, no tiene que ver con eso. Hay que ir a ver la conformidad de las personas que van a visitar su tumba. Y qué pena sería que una persona no de te ponga, no te ponga taco el domingo. No, no, porque me caí una vez que no, acordás. Corrí, no, la carrera que te van a dar ya. Mira, tu alcalde no es tan... él sabe que él le escucha, él le encanta. Que le... Mira, vamos a saludar a John Rivera, que está en sintonía. John, ¿verdad? Y mi, ¿qué? Esa gente está muy... Y mi amigo Nixon Carela, el pupilo. Tuyo, personal. Mío, mi amigo Nixon, perteneciente de la familia de Noticias Nacionales. Así mismo es. ¿Qué más tenemos? Cuéntame. Pero primero no te calles, ayúdame con el email, por favor. El email, tírale por el WhatsApp de Yuli Electrofácil al 957-0808. ¿Oíste? Que ya tú tienes la puerta más, tú estás más fría que yo allá. No, ya dijeron que tú eres de ella, que tú estabas por allá. Ah, no, ya sabes que yo... ¿Qué más tenemos? Pues bien, Robert, seguimos con el cementerio, seguimos con la basura y la gente reclamando. Explícame esa parte. Bueno, en estos días vamos a tener un programa súper especial donde de tensión política van a discutir lo que es el tema de la recolectora de basura de aquí en el City Group. Propiedad de Juan y Noa Lelo, quienes van a detallar con propiedad los abogados que van a vender la propiedad, lo que es el contrato y de lo que la veracidad que tiene, lo legal que tiene y lo anulación, las anulaciones que pueden tener este contrato por algunas cláusulas que tiene el contrato. Eso se va a discutir de viernes a sábado, creo que por aquí mismo, por la misma plataforma, un grupo de abogados y pero de tensión política con nuestro amigo Junior Fructuoso, Andri. Y de igual forma, hoy se subió en las redes sociales, Andri, te voy a enseñar ahora mismo, que está encendido, donde el ayuntamiento de Jaina no está pagándole seguro a sus trabajadores. Es lamentable el caso, Andri, porque que trabaja y quiere tener un segurito por si tú te caes. Tiene que hacer cualquier cosa, pero el ayuntamiento de Jaina no está pagando su seguro. Eso es una violación a la ley. Que vamos a decir ahora mismo en continuación. Un segundito. Andri, ¿sabes cuál es la ley? ¿Tú no sabes cuál es la ley, Andri? No, mira. Sí, antes de ayer, el Consejo de Regidores se juntó donde hicieron muchas resoluciones, Andri, en la cual una de ellas fue que dijeron que el ayuntamiento está violando la ley 8701 sobre la seguridad social. Nadie del ayuntamiento tiene seguro del ayuntamiento, si no es seguro aparte, que lo pagan por privado, pero nadie de ese ayuntamiento o de esa alcaldía ha tenido ni va a tener un seguro social. Pero tú eres que está hablando del... ¿A cambio de quién? A cambio del carril, que es Kim Billy, quien está pagando seguridad social. Pues tú sabes que siempre le damos lo uno, pero también tenemos la otra. Le decimos lo bueno, no tampoco lo malo. Hay que decirle todo. Mira, por otro lado, Andri, también en las redes sociales se vieron las conversaciones que hicieron esos regidores, te voy a decir qué más dijeron. Y hay fuego. Dice... irregularidades en el informe del Contralor Municipal del Ayuntamiento de Jaina, donde no está entregando el trimestre y solamente se presentó de octubre a diciembre. Oye, ¿por dónde va? Todavía está enero, febrero y marzo, que todavía no se ha entregado. Dice, Sala Capitular del Ayuntamiento de Jaina da a conocer el informe del Contralor Municipal con relación a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2020.
¿Qué tocaron ellos ahí? Falta de transparencia, mal manejo de recursos, 17 obras sin ejecutar, aprobación sin consultar, y el alcalde no comunica a las comisiones la transferencia de los procesos, entre otros temas. Así que el ayuntamiento de Jaén está ardiendo, ardiendo. No puede ser, no eres tú que está dando esa noticia, yo no creo, yo estaré perdida de lugar, eres tú que está dando esa noticia. Bueno, nada voy a decir para que después no digan a Adri, le encanta opinar. Pero déjame saludar con mucho cariño a alguien que me está saludando por aquí, Frankie Mundo, mi compadre, y también a los burgos en España, en Europa, que me dicen que me siguen y me llaman. Bueno, así mismo es, y continuar a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube como Noticias Nacionales RD, puede enviarnos sus denuncias. Si usted en su barrio, su sector, su comunidad no tiene alguna denuncia, que debe enviárnoslas, y quiere enviárnoslas también para que nosotros la denunciemos por aquí, pueden hacerlo a través del WhatsApp 849-630-6604, y ahí nosotros le hacemos su publicación y también la comentamos por su programa positivo y negativo. Sígueme, André. Saludar a Sonia Díaz, del Cacique, saluda con mucho cariño, yo también le aprecio mucho, así que gracias por seguirme, compartir esta noticia, recordarles siempre que pueden enviarme a mi WhatsApp personal y a mi WhatsApp las informaciones de video, al WhatsApp del canal, las informaciones de video, fotos, ubicaciones para yo confirmar el lugar. Por otro lado, siguen las desvinculaciones, Andri. En el día de hoy fueron una protesta que se realizaron los trabajadores que fueron desvinculados de la Superintendencia de Seguros. Ahí lo vimos fuera con pancartas y pidiendo sus prestaciones laborables como debe de ser. Usted no tiene una pancarta. Mira, ay, yo te voy a decir algo, no hasta el tema del presidente. Pero él, los asesores del presidente, de la alcaldía, deben como trabajar de la mano, porque lo que yo te digo que yo veo, hay muy buenas intenciones, como tú siempre me recuerdas, dentro del presidente, dentro de allá arriba, pero los que están alrededor como que no permiten que queden bien parados, no se ponen de acuerdo, no se nota demasiado, la descombinación es muy recordada. Porque cada quien quiere ser su jefe, y son dependencias que si se ponen en positivo, a trabajar positivo, le suma al presidente, pero si lo trabajan al revés, para no ayudar al presidente, todo las cosas le hace daño a lamentablemente, porque no pueden volver a subir, y entonces ellos mismos tienen que pensar en hacer las cosas bien para no quedar mal parados, como muchos partidos que han quedado mal parados. Así mismo. Por la misma, el Kirinjala, yo quiero, yo soy, el yo puedo, el tú no. Asimismo, es Miranda. Hoy el director de Portuaria Dominicana, Gianluis Rodríguez, informó que tiene COVID. Así que imagínense ustedes, personas que se cuidan tanto con mascarilla, asistente que le pasa la mano por donde quiera, Andri, y con todo su gel antibacterial y que si yo qué, a distancia, le da COVID. Dime tú nosotros, ¿qué? Andri, tú y yo que andamos a veces en teteo. Te voy a grabar, se lo voy a subir a la gente aquí. La gente me conoce, Robert. La gente sabe quién yo soy. Yo, mi sector no me permite estar en la calle. Mi sector no me deja salir. ¿Cómo va a ser? Estar a pie, es una cosa muy delicada. Yo quiero un colmadito cerca ahí de extranjeros. Ay, tan malo que eres. Mira, no Andri. Nada. Yo amo mi barrio, mi sector, salgo a todos. ¿A dónde? ¿Dónde? Pero ellos saben que los amo a todos. Saludos para la gente del Magdalena, del centro, de Nicua. ¿Usted es Magdalena? Bueno, ya saben, ella es de Magdalena. Ella es Magdalena. ¿Y 442? No, yo no sabemos, ¿no? 402, 402. 402. Mira, señores, en INAVIE, Andri, en el día de hoy extienden el plazo para participar en licitación para la adquisición de alimentos. Así que todas las personas que quieran participar en esta licitación pública para también suplir a las escuelas de comida, Andri, pueden hacerlo porque INAVIE ha extendido el plazo del mismo. Así que, Andri, si tienes tu empresita por ahí que quieras venderle comida al gobierno, este es el momento. Me costará porque yo tengo unos cuantos títulos. No. Pero muy bien. Un coche. Bueno,
Andri, sígueme diciendo qué más tenemos. Robert, la gente sigue con la queja del piso, la gente de la carrera me escribió anoche para decirme que por favor le pidiera a nuestro alcalde que visite, mande una brigada por allá para que visite la comunidad y limpie la cañada porque se están preparando con temor al agua. Supuestamente este es el del agua, gracias al señor lo ha tratado muy bien, pero como quiera hay que estar prevenido porque la limpieza, como está el COVID, hay que mantenerla. No, así mismo es. Las noticias están, el día de hoy están un poquito floja. Y Andri, lo que está preocupado por esto, que le queda la gente, lo que esté nerviosa, esperando que el presidente diga ahí algo más. Y así mismo es. Hoy vimos al alcalde Jorge Carela con la gobernadora de aquí, Pura Casilla, donde tienen ahí, está experimentando lo que es vacuna TRD, llevando también, incentivando a la gente a que se vacunen, Andri. Ahí lo vimos, la vimos en Nigua, en la cual creo que también está el síndico de Jaina, tu síndico, Osvaldo Rodríguez. Ahí lo vimos, míralo aquí. Algo bueno, positivo, así que me gusta ver. Así mismo, trabaje. Positivo, trabajando. Exactamente, trabaje, pero van 8 días y el Badeno está listo. 8 días, ¿cómo? Estoy contando, yo no sé si lo iba a contar. Entonces, sí, pero tú, yo que decirlo. No, porque yo estoy callada, porque es que ustedes dicen, y tú, cuando quieres decirme a mí que yo tengo problemas con la alcaldía de Jaina, entonces... háblese, mire qué fácil, como él se extrayó, solo se desplayó, es su alcalde que le habla. ¿Cómo? Mira, por otro lado, Frank Junior, vemos que subió ahí, que realizó un encuentro con el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, con quien discutió temas de interés en la mesa de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente de nuestra Cámara de Diputados. Parece ser que tienen algunos temas sobre el medio ambiente y también la comisión lo visitó, el ministro de Medio Ambiente, y así a lo mejor tocaron algunos temas que también contemple Jaina, porque me imagino como estaba el diputado de nosotros, a lo mejor tocó varios temas ahí. ¿Tú crees que tocó algo de ella, de Magdalena? Ah, pero tú no quieres me nada. Me estoy conservando, porque si él me provoca... Y el Magdalena está mejorando mucho, Robert, y va a mejorar. Va a mejorar. Igual que Nigua, igual que San Cristóbal, igual que el Carril. ¿Qué tenemos con el cementerio de Nigua? Ah, ese hombre está trabajando, ese hombre no me hace tan ñeñeñe. Cuando yo quiero decir algo a ti, me dice, póngase su puesto, amiga, que yo estoy trabajando. ¿Tú me entiendes? A mí no. Oh, ¿te dice? Eso me encanta cuando me da mi voz. Él te dice. Me frenan, me mandan su gente, dígame, mire, 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 ubíquese, vamos allí para que usted vea cómo va la cosa. Yo aquí es que me gusta. Porque el mío me gusta que me mande traya, pero con pruebas. Eso no va a funcionar. Bueno, Andri. Y mi amiga Xiomara Méndez, buenas tardes. ¿Está en sintonía ella? Sí, mi amiga Xiomara. ¿Y dónde está? ¿Y cómo tú sabes? Salúdamela allá, yo la vi ahí. Déjame. ¿Chequea tú el tuyo? Pero déjame. ¿Chequea tú el tuyo? ¿Por qué tú quieres estar en este? Tú lo que quieres es el mensaje. Yo, ¡ay! ¡Leo! Mira, mira, por otro lado. En materia de educación, Andri, en la provincia de San Cristóbal no se va a dar clase presencial. ¿A qué pero tú crees que se deba eso? Con esta situación, Robert, todavía tú no preguntas. Ah, pues tú crees que es un relajo, que el COVID está acabando con nosotros. ¿Y tú no viste las imágenes del Marcelino? Ve, mira que hay. Mira, Patricia, te saluda. Patricia está en línea. Págale su bono a Patricia. Eso es lo único que yo te voy a decir a ti porque ya yo no aguanto esto. Es verdad. Págale el bono. Dime qué tú le vas a ofertar. Llévala para el Badén. Llévala para el Badén. Págale a Patricia. Me ha salido, ese caro ofertar ese bono por sí, aquí. Pero yo no, sí, así que nadie que llamar, te manda de bultero. Nadie voy a llamar a mi amiga Cristina Rodríguez y si ve esto, que me escriba por WhatsApp para nosotros hacer una cenita breve. A Patricia, dame ver, Patricia Yanira Blanco Carlos. Su amiga. Para pagar ese bono, porque mira. Bono no bueno, son colegas y Cristina son maestras. ¿Verdad? Ese bono me ha salido caro por estas redes. Mira. Sígueme diciendo, Ari, ¿qué más tenemos? Pues bien, Robert, la gente, tú dices que yo me quejo mucho de lo que pasa en la situación. ¿Por qué no hay clases presenciales aquí? Por la pero solamente son escuelas públicas, los colegios pueden trabajar. No. ¿Tampoco? No va, sí, con la situación no va a ser así. Entonces, ojalá que el distrito no esté minando. Randa Rosario, también Lola Razá, todas esas personas del distrito que nos siguen, ojalá son no estén mirando, sí, todas de aquí. Y están en el distrito educativo, parte de... no quieren mucho y nos siguen, claro que sí. Ah, y necesito, necesito un récord de nota. Consígueme ese récord de nota. No, pero eso es lo más fácil. El distrito está como nunca. A tiempo y con las mejores atenciones. Te lo puedo decir porque tomé café. Que eso es muy raro, yo encontrar café en algún lugar.
Y ahí te dan café y tu agüita y te dan un buen trato y un buen servicio. Usted no fue a hacer servicio, fue a... Yo fui a sacar un récord y me lo dieron a tiempo y me dieron mi café. ¿Y te lo dan de una vez ahí mismo? No, te dan un tiempo, te dan una hora o dos, depende de la situación de que tú tengas tu récord. Te necesito ir a buscar. Atención, distrito escolar, necesito un récord, por favor. Háganmelo llegar aquí a los estudios, sí. No, pero usted tiene que ir allá. ¿Y quién es usted? Espérese, espérese. Espérese, porque yo le voy a decir... No, porque la gente dice de una... No, yo te quito la ropa en la calle. Usted tiene, es igual que uno de la comunidad, igualito. Usted tiene. Mira, salúdame a Luis Mercedes Ruiz, que te noto alterada, que gente, está ahí, está con nosotros ahí. Así que gracias por su sintonía. Recuerden decirnos por dónde nos están viendo, de dónde nos están dando sintonía. Y sígueme diciendo los colegas. Déjame saludar a las personas de Estados Unidos, de Europa, la familia Moreno, saluda, como siempre. Los Rodríguez sí, Marte. Necesitamos la remesa porque tú saludas. Ay, doctor Méndez. Y la remesa el niño, de... Oiga, niño. Oiga, niño. Ay, Monigrán, yo acepto Monigrán, acepto todo. Doctor Méndez, su niño está reclamando aquí, ya usted sabe. Pero de lo que usted le manda a su niño, sáqueme 20 a mí. Ay, Dios mío. Y bájele algo y mándemelo a mí. Ya, Robert, mira, Andri, ¿qué tenemos para concluir? Bueno, Robert, te puedo decir que hay que prepararse para el domingo, Día de las Madres. ¿Tú estás preparado para eso? No, nada, vamos a felicitar aquí a las madres. Creo que el sábado vamos a salir con el programa Atención Política, donde va a regar más de 40 compras casa por casa, como si llegó la Navidad. Así que Junior Frutoso está tirando la casa por la ventana, así que será este sábado. Así que espérame en tu casa, que yo sin querer voy a dejar que se caiga esa funda por ahí. Ah, yo lo voy a decir aquí, si es verdad que llegó allá. Señores. Ah, bueno. Porque la gente me escribe corriendo. Ah, bueno. Mira, vamos a saludar a Isidro Fernández, que dice buenas tardes, que está ahí, seguimos virtual, dice Patricia Yanira, las clases siguen virtual, así mismo es, y debe ser así. Claro. Entonces, Andri, vamos a dar las gracias siempre a nuestros patrocinadores, que son que cada día hacen que nosotros y ustedes nos den sintonía, que es gracias a la empresa de generadora de electricidad, Itabo, y AES Dominicana, quienes siempre están en sintonía con nosotros, Edwin de los Santos, que siempre está ahí con nosotros, el presidente de Itabo, ya es dominicana. Por otro lado, tenemos también a Julie Electrofácil, el mejor y el que más barato vende. Aquí mismo tenemos dos sucursales aquí en Jaina que nos corresponden, Andri. Ahí cuando tú vayas a buscar tu estufa, tienes que ir a donde Agustín Santana no te va a dejar ir hasta sin un peso. Te resuelve, porque te resuelve Agustín Santana siempre con las mejores mercancías, dígase nevera, aire, televisión, Espardar, ¿qué más viste allá? Dime. Ay, yo vi el juego comedor, unas estufas preciosas, unos abanicos, y hasta barato, a 1500. ¿Un abanico? Abanico, sí, cómodo. ¿Qué marca? ¿KDK? No recuerdo la marca, tú sabes que las mujeres no somos muy... Pero las estufas sí me gustaron. Había Whirlpool, había Mave. ¿Whirlpool? ¿Qué es lo que es? Yo quiero una estufa. ¿Una estufa? Mira, Agustín, por favor, vamos a resolverle esta situación a esa señora que quiere una estufa. Vamos a saludar también a decirle a Meli de la Rosa que nos dé esa estufa ahí barata a nombre de Andrea Asensio ahí. Tú puedes ir, que te resuelve. Agustín resuelve. Resuelve y no es Gillo. Mira, por otro lado, para concluir, vamos a saludar a la Junta Distrital y quienes son los que contempla la Junta, que es el director de ahí, que es Antonio Brito y su esposa Marlenis Brito, que siempre están ahí, feliz. Mejor, único ayuntamiento que apoya. ¿Cómo? Que apoya. Solamente. Porque no tenemos ningún otro. Hay otro. Y Jim Billy no apoya. Yo no he visto. Yo no y he visto Osvaldo nunca, apoya. Que le debería contestarme tú esta pregunta. Para nada. Y Nigua. No, Nigua. Te estoy diciendo. Mira, hay que pasar como esa, porque no somos nosotros nada más, hay que pasar esa información de lo, porque hay como un espacio para nosotros los comunicadores. No, todos los ayuntamientos tienen un renglón que se llama publicidad, ¿entiendes? Entonces, ahí todos tienen su presupuesto de publicidad. Hay muchos ayuntamientos que no lo utilizan o no lo destinan esa misma cifra, pero por aquí el de Jaina tiene mucho en publicidad, tiene más de medio millón de pesos en publicidad, más de ahí. Entonces, esperamos que también se sepa lo que es la ejecución presupuestaria de cada demarcación. Andri. Robert, te quería decir ahorita, darte la información, te decía que Leandri Vargas tiene a su padre, Salvador, una persona muy conocida
un poquito delicado de salud. Le deseamos por aquí. ¿Tiene COVID? No, no. Tenía alguna otra situación. Pero nada, desearle por aquí que se recupere pronto por a Sofía, mandarle saludos y decirle que está en nuestras oraciones y que todo va a estar bien porque Dios tiene el control. Bueno. Robert, entonces será en una próxima que nos encontraremos de nuevo. Sí, mañana, que la gente no dé sintonía, dímele la hora a partir de las 5:30 de la tarde. Por aquí, por nuestro canal de YouTube también, estamos en la noche, lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, y en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook y de Instagram, Andri. Entonces, dime a la gente dónde puede enviarte tus denuncias y vamos a despedirnos. Al 849-630-604, todo, video y foto. Bye, bye, buenas noches. Una próxima.